Hace casi 14 años, el 21 de diciembre del 2010, en una Asamblea General de las Naciones Unidas se llevó a cabo la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Entre las cosas que se establecía en la resolución A-RES-65-209, se declaró el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Pero, ¿qué es una desaparición forzada? Según el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuera su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo, la asquiescencia del Estado, seguida por la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de las personas, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. En México, a día de hoy, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas observa un total de 115.493 personas, de las cuales no se sabe su paradero, mientras que Jalisco refiere en un total de 15.010, lo que lo vuelve el estado con el índice más alto de la República. Este año se registran 8.263 desapariciones. Es lo mismo que decir que en México desaparecen 34 personas al día. Sin embargo, esto no es lo más alarmante, ya que colectivos de búsqueda refieren que la cifra negra podría aumentar de las 500 a las 600 mil personas. Para tu noticiero, Abraham Acosta.